suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Bien robado, bien intensidad ahí. Bien en el Atlético, bien ahora. En presión tras pérdida, bien, bien. Está muy largo, Pedrero. Ponerle el canal del partido a Damián. ¿Y cómo se echa de menos Mbappé? Fíjate la presencia de Griezmann. Está pidiéndola Marcos Llorente. Se echa también Gallagher. Bien tapa el Real Madrid. En el cuarto de máquinas del conjunto blanco, balón para Alex Sorloth. Puede quedar por la izquierda, no deja que salga. Balón para Sorloth. Sorloth que vuelve a retrasar el balón. Venía Julián Álvarez a apoyar. Ojo que se mete Julián. Pisaría Julián. ¡Le pega Julián! ¡Vamos a ver si fuera de juego! ¡No, primera ocasión del Atlético de Madrid! ¡Dos media punta! ¡Gran jugada! ¡Fuera juego! ¡Era fuera juego! Podría ser fuera juego. Sí, era fuera juego de Sorloth. Sí, podía ser. Se tenía que haber tirado. Mira en su sitio los jugadores. Casi le toca aquí, casi le toca ahí. Sí. Uy, sí, se tira. La toca por ser buena persona. Hay que sacar penalti. ¿Cómo no le pones siempre el cholo a este jugador? ¿Qué te parece? Mal sacado. Tuve que yo mandarle por ESPN en Argentina. Para que no se lesione como Mbappé, que ha jugado todo. En Argentina. Ha jugado todo. Juegos Olímpicos, Copa América, todo el partido. Es que Mbappé, Bellingham, Barrio, Fermín, Rodri. Y Griezmann también ha jugado todo con Francia. Tranquilo. No puede lesionarse. Tan pronto como Mbappé. Nadie por delante, no había nadie en el área. Ahora esa posición la ocupa Vinicius Junior con Rodrigo abriéndose a la izquierda, intercambiando y permutando la posición Rodrigo y Vinicius Junior. Toca Rodrigo, lo hace para Tchouaméni, que levanta la cabeza en el eje. Valverde, aparece Modric, también Rüdiger, llega la pelota para el genio de Zadar. Ahí se lo quita Valverde, la va a pegar. ¡Gol! ¡Oblaka, córner! Apareció el Moser de Montevideo. El halcón blanco lo vio, el remate para que ponga a volar a Jan Oblak a córner. La diferencia, dos disparos con peligro Valverde. La diferencia, la diferencia cuando Madrid tiene balón. La diferencia cuando Madrid tiene balón. La señora y este. La diferencia cuando Madrid tiene balón, la línea defensiva del Atlético está mucho más hundida que la de Real Madrid. Cuando el Atlético Madrid tiene balón, la línea defensiva de Madrid está mucho más adelantada. Y por eso permite esto. Por eso permite esto. Buen tiro, buen tiro. Cuidado con los cabezazos de Rüdiger y de Tchouaméni. Y no la tocan. Rodrigo todavía no lo nombramos. Todo está haciendo. Griezmann, ¿no? Por ejemplo. Mira, Jota, para Griezmann, lo que está haciendo Sorloth, lo pones arriba, Julián. Álvarez, la clave, y pones por la izquierda a Correa o al que Es que ayudarías a Sorloth, porque Sorloth ahora está solo contra Rüdiger y contra Militao. Metes ahí a Julián. A ver. Y le ayudas a Sorloth. ¡Mierdas eso, hombre! Atención a Vinicius Junior, lateral del área, se mueve más solo, peligro viene. Pelota para Rodrigo, la pide Bellingham. ¡Dobla! Y en la corona del área, el remate del Piggy Blender. No iba con potencia, paró fácil Oblak. Nace de una pérdida muy de Tchouaméni, pero el partido de hoy le está quedando grande. ¿De hoy? Sí, además del minuto de hoy. Yo soy muy de Tchouaméni. A mí la gente, a mí me gusta Tchouaméni, pero defensivamente no le veo con la intensidad y ofensivamente… Yo soy de Camavinga. No, pero yo también. Pero está como el partido. Bueno, está en otro partido. No es el peor día de Tchouaméni esta temporada, Edu. No es el peor, no lo he visto ni ninguno peor. Este año. No he visto este año está apareciendo. No he visto que se ha perdido Tchouaméni. Es que prefiero que no aparezca. Balón que quiere bajar Rodrigo. Mal con el balón en los pies, pero bien defensivamente. Muy mal defensivamente, yo creo. Está Griezmann detrás todo el rato y ni se entera. La va a coger Griezmann detrás y le va a liar. Vamos, vamos. A ver, una pelota suelta y sobre el medio, presiona Modric, cuidado la falta. Cuidado tarjeta, la falta y tarjeta, ¿no? Tarjeta. No, creo que no. Luka Modric, para Luka Modric, primera del partido, la ve el genio de Zadar, la ve. Eso no es tarjeta. Luka Modric en la acción sobre Conor Gallagher. Eso no es tarjeta, hombre. Hombre, eso es tarjeta. Están al lado Rodrigo, Modric y Valverde. A ver si pica para Bellingham. Ahí va la pelota en bandijera para Vini. Al lado débil. Vini le amaga. ¿Cómo se va de Paul? Centra Vini. Queda muerto. Le pega Militao.
y gol de Militao. Tocó en Renildo y se coló, pero fue Militao el que golpeó con la pierna derecha en área grande del Atlético de Madrid. Marca el Madrid, marca Militao. Bien visto. Sí. Bien visto. Como unos 30 metros de la portería. Pues le va a pegar a gol si puede. Leo Black juega, lo quita Modric. Apertura para Vinicius Junior. La acción ensayada. Vinicius en granda. De Paul se va Vini. La pone para segundo palo Militao. Este. ¿A quién agita Simeone ahora? ¿A quién hay que meter a Camavinga ya. ¿A quién agita Simeone ahora? ¿Pero a quién va a agitar? ¿A su afición para Canibe? No. Hay dos sitios, vamos, hombre, no solo uno. Vamos, hombre, ahora no va a poder animar tampoco a lo suyo. Tiene cuatro. A lo del pasamontaña. Tiene cuatro gradas. Tiene cuatro lados el Metropolitano. Escucha. Cuatro gradas el Metropolitano. Exacto. Vinicius y el Cholo no. Por favor, Cristóbal. Sí, acaba de sacar con la mano. Pero... avanza metros, Javi Galán, aquí tiene el Leti. ¡Se va a quedar solo! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Anulado el gol de Ángel Correa y ojo amarilla! Vamos a ver para quién ha anulado el gol por fuera de juego. Ahora veremos la repetición y a ver qué dice el VAR. El pase de Javi Galán, el desmarque de Correa y... ¡Eso! ¡Gol legal! ¡No es fuera de juego! ¡Gol legal! ¡Gol legal! ¡No es fuera de juego! ¡Cómo lo ha anulado, eh! ¡Gol legal! ¡Cómo lo ha anulado el asistente, eh! ¡Cómo lo ha anulado, eh! ¡Ahora Bobby! ¡Llama a Bobby! ¡Llama a Bobby ahora! ¡Llama a Bobby! ¡Vamos! Correa y vamos a ver... ¡Gol legal! ¡No hay fuera de juego! Dice el Cholo que no sé yo, no sé yo... ¡Llama a Bobby! ¡Revisando y ahora... ¡Golazo! ¡Golazo! Mateu Busquets Ferrer, si es gol o no. Se echa el dedo al pinganillo, a la oreja. A ver qué le dice el VAR. Puede existir el empate del Atlético de Madrid en el 95. Va Griezmann y Koke a hablar con el árbitro también, Tchouaméni, Lucas. Puede haber porque lo están viendo. ¡Y ojo! Y eso esta amarilla. No, esta no, yo digo la otra. Tiene que entrar el VAR ahí, ¿eh? Sí, hasta que marque el Madrid. Tiene que entrar el VAR, es roja directa. Antes. Presidente. No, que no, yo digo esta, que digo esta, que digo esta. Lucas Vázquez, Grima. Tiene que entrar el VAR, es roja directa. No, los tacos a la espinilla. Es roja directa. Es la última, ¿eh? Depende de la altura, ¿no? Espera, espera, va el VAR, va el VAR. Claro, hombre, es roja. Es que depende de la altura. Es roja. Porque depende de la altura, si vas al tobillo. O más arriba del tobillo. No, va más arriba del tobillo. Más arriba del tobillo. Lo he dicho yo, es roja. Puede ser roja. Hombre. No, puede ser no, es roja. Puede ser, de momento no. ¿Cómo que no? Sí, es roja. Tiene que echar. Es roja. Es roja, roja, muy bien. Para mí es roja. Para mí es roja. Muy bien. Sí, para mí es roja. Le ha pedido perdón Llorente enseguida, lo sabe. Oye, las cosas como son. Es roja, ya.